Bueno, Oli, el vídeo de hoy va a ser una review. Voy a empezar el año, aparte del anterior vídeo que subí de especial 300 suscriptores, Round Tour 2022, para iniciar el año con ese vídeo. Bueno, pues hoy toca una review, la nueva adaptación, bueno, que es un reboot de la nueva, bueno, de la franquicia de videojuegos de Resident Evil. Y bueno, de la que se ha estrenado este 2021, el año anterior, el 2021. Y bueno, antes de empezar con la review y demás, tengo que decir que no es que haya jugado a todos los juegos, he jugado a unos cuantos de Resident Evil y lo que es el lore y demás lo entiendo y sé de lo que va y demás. Entonces, sí, la review va a ser diciendo y comparando con respecto a los juegos que está adaptando, porque está adaptando a los primeros, ¿no? Entonces, bueno, y luego también alguna comparación así haré con las otras, la de la saga de Paul V.S. Anderson, que bueno, no es que no sé, la primera, bueno, la primera tiene su qué, tiene sus cosas interesantes y demás, y escenas que están muy bien, aunque coja Paul V.S. Anderson y se inventa muchas cosas como personaje y demás. Pero bueno, la primera estaba aceptable, la primera me gusta, luego ya las demás. Pero bueno. Esta también tiene su qué. La verdad que después de los comentarios que he leído sobre el director, de lo que quería hacer con diciendo que quería hacer una adaptación más fiel a los videojuegos y demás, pues no sé, no sé dónde está, pero bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Y bueno, yo creo que tengo que empezar así, antes de meterme, porque la review va a ser un poco con spoilers y demás, antes de meterme con los spoilers, en decir que la película me parece una cutrez muy grande. O sea, las de Paul V.S. Anderson, aunque no fuesen fieles y se inventara gran parte de las cosas y demás, no eran películas cutres. Intenta como que la película parezca que es de los 90, volviendo a esa década para ambientarla con los videojuegos, ¿no? Y demás. Pero no es por eso, por lo que es cutre, ni porque sea una película o dicen que es una película de serie B, sino por las cosas, por cómo está hecha la película, por las cosas que salen en la película, cómo ¿cómo decirlo? Está adaptando los primeros juegos, sobre todo el primero y el segundo. He visto que está adaptando con los escenarios principales de ambos juegos, la casa, bueno, la mansión Spencer y luego la comisaría, ¿no? Que sí, los escenarios, todo lo que tú quieras, estarán más o menos bien recreados y demás, pero lo demás. Por un solo licker sale en toda la película. Un perro sale nada más en la película. Zombies salen poco, para mi gusto. Hay muy poco. Las escenas de acción tampoco es que diga, uy, bueno, vale, esto se salva. Una escena así destacable. Pues si eso está que está el Chris Redfield este disparando y está oscura y lo único que se ve es el fogonazo de cuando dispara, que están ahí luchando con los zombies y demás. Pero luego el elenco es un pasón, digo, de traca, porque el elenco para los personajes, el único a mí más o menos que me gusta y me parece más o menos acertado es el actor que hace del William Birkin. Es lo único más o menos aceptable que veo yo en la película en cuanto a elenco. El diseño de personaje es horrendo. No se parece ninguno en nada a ninguno de los personajes que está adaptando. No ya físicamente, sino cómo actúan en la personalidad. No tienen nada que ver. Pero nada que ver. O sea,
el director cuando dijo que quería hacer una versión más fiel, no sé si estaba pensando solo en lo que es los escenarios o en sí, en la película, porque digo, ¿dónde es fiel? Porque si tú dices que va a hacer una adaptación fiel, pues luego esto, que sí, yo, todas las adaptaciones a los videojuegos no tienen por qué ser calcadas. A mí la adaptación de Silent Hill no me parece que sea perfecta, pero con sus cambios yo veo que es una película que funciona perfectamente y creo que es la mejor adaptación que se ha hecho en un videojuego nunca. Y Silent Hill es encima un videojuego que no es fácil de adaptar. Y Resident Evil, a ver, no sé, tan difícil es de que los personajes se parezcan un poquito, no ya físicamente, porque dices, bueno, aunque no se parezcan físicamente, si actúan como más o menos eran en los videojuegos, bueno, Leon, el personaje de Leon en la película, eso es lo peor que yo he visto. O sea, ya no es que se parezca físicamente, que eso ya es lo de menos, ¿eh? ¿Por qué es Leon un inútil? Un inútil que no sabe ni sostener una pistola y le quitan la pistola. Pero si Leon siempre, aunque fuese un novato, es un tío echado para adelante que tiene más narices que... Yo la elección del elenco también para Wesker, pues tampoco veo yo ahí a Wesker. Chris Redfield, más o menos, yo creo que más o menos, bueno, pues tiene su pase. Claire, yo a Claire no la veo por ningún lado y a Jill Valentine menos todavía. Y a eso, creo que el personaje más destacable es en elenco y en elección y en cuanto a lo que se ve el William Birkin, pero bueno, tampoco es que luego cuando muta y demás y luego tampoco dura mucho. La escena, por ejemplo, del orfanato, cuando sale el Licker y sale el personaje este de la Lisa Trevor. Lisa Trevor. No sé para qué meten a Lisa Trevor si no tienen luego nada que ver con lo que pasa en la película. Porque Lisa Trevor, que yo recuerdo, es un personaje que en los videojuegos de los que encima está adaptando, pues tenía su importancia, su lore, ¿no? Era la hija del que creó la mansión Spencer. Bueno, la mansión, las trampas y todo eso, el diseño además. Pero luego es que aquí te meten a Lisa Trevor porque a lo mejor el diseño mola, está bien logrado, pero luego, en plan, yo que recuerdo en la película, aparece dos veces y luego de repente deja de aparecer y ya no vuelve a aparecer más. En plan, desaparece ese personaje. Sin... Bueno, vamos a hacer aquí una aparición que mola el personaje, pero luego lo que es la trama del personaje ni no se sostiene. Una película que encima yo no he visto final más cutre, horrendo y ¿qué final es ese? Encima te dejan como una escena post créditos como que ahí va a haber una segunda parte. Y encima, claro, la dice, ¿dónde metemos a Ada Wong? Bueno, pues venga. Como nos habíamos, parece, se ha olvidado de ella, poquito y demás, porque con Wesker y demás, pues tiene su importancia, y con Leon incluso, pues dicen, bueno, vamos, venga a meterlo aquí en la escena post créditos. Que como fanservice, vamos a ver qué tal sale. Pero ese final, con la escena esa ahí, con una vaca, ahí que empieza a derrumbarse todo el suelo y demás, empieza ahí una vaca ahí en el prado sola, ¿para qué me pone una vaca? Es que da igual que haya una vaca o que haya 100. No tiene importancia que salga una vaca muriendo porque se está derrumbando el escenario. Y luego es que la película encima acaba con la escena esta de la vaca que se está derrumbando al suelo. Luego después de la escena de la vaca que se está derrumbando al suelo y la vaca sale disparada, más por culo, que se intuye obviamente que muere, sin ninguna importancia. Te sale como los letreritos de los acontecimientos, las cosas y resumen de lo que ha pasado en plan como... Los típicos estos de... con números verdes y demás. Y luego acaba la película con los otros, el Leon, la Jill y demás, saliendo del túnel. Y esto sigue por la Resident Evil. Bienvenidos a Raccoon City.
Yo, mira, me reí muchísimo al ver escenas súper absurdas, como los personajes sin ningún motivo, por ejemplo, Wesker se vuelve del otro bando. Wesker de siempre se sabía, bueno, en los videojuegos siempre está en el bando del otro, pero era como una especie de espía, cosa así, que empezaba encima siendo el líder de ese pelotón que va para allá, de los que se ven, ¿no? En la película, pues está Wesker y están los otros. Y yo recuerdo que Wesker era un tío que estaba ya de por sí en el otro bando. Y aquí es como que de repente, sin ningún motivo, cambia de bando y como que se quiere unir al bando de Umbrella. ¿Por qué? Pero no, sí, que el personaje lo hace lo que es en el lore del videojuego, pero aquí en la película, ¿por qué? Y eso es otra también. Los que son de Star, los que van para allá, que son de fuerzas especiales. Tú sabes que esos son fuerzas especiales porque sabes más o menos del videojuego, ¿no? Pero si no, parecen policías comunes, normal y corrientes, de la comisaría. Y encima de eso, otra, la comisaría de Raccoon City, que siempre ha sido enorme, con un montón de policías y demás. Los videojuegos siempre todo lleno de policías y con un control en las calles que. La policía, ¿cuánto hay? La policía, dos policías y luego los otros que se supone son fuerzas especiales que crees que son policías. Y el jefe de policía, claro. ¿Cuántos policías hay en toda esa ciudad de Raccoon City? Que esa es otra, la ciudad de Raccoon City, que parece un pueblo de aquí de gente a tres calles. Cuando Raccoon City era una ciudad grandecita. No sé, era una película muy cutre, todo muy cutre, todo muy concentrado ahí, que intenta abarcar muchas cosas y luego a mí la película no me dice nada. ¿Que me he reído? Pues sí, me he reído porque me parece en gran parte que la gente actúa sin ningún motivo, cambian de bando porque sí, con un final horrendo, no sé, es como que, no sé, se cae la película, no sé, a mí la película se me cae por todos lados. Que sí, que lo que puedo destacar es que los escenarios de la mansión Spencer y la comisaría están bien, el diseño del Licker, ¿vale? El diseño de Lisa Trevor, Chris Redfield más o menos, está, y el William Birkin más o menos, pero es que son cosas pinceladillas. Que la película, yo lo siento mucho, pero yo más de un 3, un 4, es que la película no le puedo dar, es que no. En comparación con la primera que hizo Paul W.S. Anderson de Resident Evil, pues la primera a mí es de un notable alto, un 7, 7 y medio, casi un 8, porque las películas, aunque tengan sus libertades, por lo menos para mí la primera, con el personaje este que se inventa de Alice y demás, el Paul W.S. Anderson con su mujer y demás, pues tiene escenas que están muy bien hechas, como la de los láseres, y ahí buenas escenas de acción, los perros, los zombies, no sé, tiene más chicha, tiene más. Se sostiene más como película, aunque luego ya las otras sean más o menos. Que entretenidas son, no creo que sean. Yo no digo que las películas de Resident Evil, la de la saga de Paul W.S. Anderson sean malas, sino que como adaptación a mí no me gustan. Pero que te entretienen y tiene buena acción, pues sí. Pero esta que intenta encima ser más fiel, yo es que no, no, yo lo siento mucho, pero no. No, porque si tú dices que me va a hacer una adaptación fiel, pues yo no sé en qué te has basado para hacerlo fiel. Es que los nombres de los personajes, pues menos mal que los personajes se llaman como en los videojuegos también, porque a eso es que. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde está Leon? ¿Dónde está Wesker? ¿Dónde está Claire? ¿Dónde está Jill? Que no, lo siento mucho, pero no. ¿Qué es eso? Que le voy a dar un 4 a la película porque me he reído mucho de la escena absurda y porque por lo menos no es como Venom Habrá Matanza, que es una película que me enfurecía cada vez que iba viéndolo más. Aquí iba diciendo, madre mía, pero luego me reía porque son cosas súper absurdas. Entonces, buen rato he pasado porque me he reído. Ahora con Venom Habrá Matanza, no, no me he reído. No me he reído porque eso era muy duro. Y eso, que un 4 le pongo a la peli porque me ha hecho gracia. Y esas pinceladillas que he dicho antes, pero como adaptación, la primera de Paul W.S. Anderson me gusta muchísimo más. Como adaptación incluso, ¿eh? Y eso,
Qué bueno, que si os ha gustado el vídeo, ese me gusta, que dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de ella, los que la habéis visto. Y eso, que se hace larga, pues no, una película se hace larga ni... ¿Que le falta acción? Pues sí, también le falta acción, porque para durar casi 2 horas... Pero bueno, eso, que hasta el próximo vídeo.